Entre los años de 1980 y 1981, el ferrocarril del Pacífico adquirió de la empresa Bombardier Incorporation de Montreal, Canadá, compañía que adquirió los derechos para fabricar las locomotoras Alco en el año de 1979, 16 locomotoras modelo M424 de 2.400 caballos de fuerza y con 4 ejes motrices. Los Ferrocarriles Nacionales de México adquirieron 53 máquinas en 1979 por la misma empresa. Las primeras 7 máquinas para el Ferrocarril del Pacífico fueron numeradas de la 560 a la 566, fueron fabricadas en el mes de julio de 1980 bajo los números de construcción M6114 a 01 a la 07, siendo estas unidades las primeras que llegaron al Ferrocarril del Pacífico en los colores de los Nacionales de México naranja, verde y amarillo. Amarillo e incluso con las siglas de Nacionales de México en color plata, esto. Como resultado del plan de unificación ferroviaria llevada a cabo por el gobierno de nuestro país en esa época, estas siglas fueron cambiadas a las del Ferrocarril del Pacífico poco tiempo después de haberlas recibido. Posteriormente, en mayo de 1981 se fabricaron otras 9 numeradas de la 567 a la 575 con los números de construcción M6114 a 61 a la 69, entregadas entre julio y agosto del mismo año, pero lo más curioso del caso fue que estas locomotoras llegaron pintadas en un nuevo esquema amarillo y azul siguiendo la tendencia anterior del Ferrocarril del Pacífico y ya no en los colores de Nacionales de México. Los ferrocarriles mexicanos adquirieron en total 72 M424 mismas que fueron distribuidas de la siguiente manera: los Ferrocarriles Nacionales de México adquirieron 53 máquinas, numeradas de la 9500 a la 9552, el Ferrocarril del Pacífico adquirió 16 unidades numeradas de la 560 a la 575 y Ferrocarriles Unidos del Sureste adquirió 3 locomotoras numeradas de la 525 a la 527. Cabe mencionar también que estas máquinas fueron las primeras en México que trajeron cabina ancha de confort y seguridad. Actualmente, solamente queda una M424 con el número 9550, se conserva en el Museo del Ferrocarril en Mérida, Yucatán.